Bueno, llegó Johnny. ¿Cómo estás, Johnny? Bien. Mejor. Estoy, estamos acá, qué sé yo. Estamos todos No tengo como. idea cómo estoy. Estoy un poquito nervioso, mira. Sí, yo Me también. tiembla un poco Yo la. también. ¿Cómo? Yo también. Lucas estuvo muy bien. Tus Gracias, Lucas. Buah, Compañeros, tampoco. todos. Gracias. Lo que pudimos. La verdad, la primera vez en tantos años que no sé qué decir. No, no tenés que decir Pero nada. no. Ya está. Lo vamos a extrañar y vos tenés que seguir porque todos te amamos mucho. Yo lo Y estamos sé. todos alrededor. Yo, lo único que se me ocurre decir es gracias, porque, perdón por la voz, pero, No, 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 pero vos no. sabés que estaba bien, todo el fin de semana estuve bastante bien, y ahora cuando se me acercaba al aire se me fue cerrando la garganta, pero esa angustia, no, no. Yo quiero decir gracias a las autoridades de la radio, porque bancaron un montón, a vos, por el homenaje, lo vi todo, no, no, no contestaba porque No, no obvio, no, podía. no, 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 no. Contesté lo que pude contestar, pero gracias. Gracias a la gente de América, que ayer le hizo un homenaje hermoso a mi papá, hermoso, Fabián. Todos, no quiero empezar a nombrar porque es impresionante, pero digo, Daniel, Agustín, ya saben, Manzano, Gaby, Parodi, Velocopit, todos hicieron un homenaje hermoso. Le van a poner el nombre de mi Al papá estudio. al estudio. Muy bien. Eso para mí está buenísimo, es muy lindo. Y nada, yo creo ¿Cómo está tu que mamá? mi mamá está ahí. Qué sé yo, está como puede. Sí está. Mira, Creo que no cayó todavía. yo desgraciadamente, en lo único que tengo experiencia en la vida es en esto, en las despedidas. Sí. Y sé lo terrible yo a mi mujer siempre le decía, pero bueno, fue tu vida, pasó, y este año se fue el padre de Gracias. ella, y yo le decía, vas a ver. Cuando te sucede que no es como te cuentan, como vos pensás, que no es para tanto, es para mucho, es para toda la vida. Pero lo bueno de todo esto es que uno después se da cuenta que ellos están y están. Sí, están y lo sentís. Yo soy un tipo súper racional, no creo en nada, en la metafísica, y empezás a ver señales. Vos decís, qué pelotudo, ¿Viste? qué. Es increíble. Ay, dale, no. Y no sé, te cuento, seguramente soy un pelotudo, pero No, no, el no. otro día Romeo es mi hijo, dice, de la nada, ¿eh? Esto no lo iba a contar, pero no sé, tengo ganas de contarlo. Me dice, Maradona, ¿qué cosa, mi amor? Le digo, Maradona, me dice, sí, ¿Maradona qué? ¿Maradona jugó en River? Le digo, no, no, Maradona no era River. Maradona está con el bubu ahí, me dice. El bubu ahí, Claro. obviamente. Sí. Y yo me quedé así, en silencio. Digo, ¿cómo carajo asoció mi viejo? Está bien, alguna vez le hemos hablado de Maradona, pero no sé, conectó eso. Yo Que están juntos ahora, te voy a contar una en el anécdota. partido. Yo te voy a contar una anécdota que es tan veraz que me animo a contarla sin que crean que es mentira, porque me pasó. Y no me agregaría nada a mi vida el contar esta anécdota. Sí. Cuando entraron los ladrones a casa en el medio de un tiroteo, Sí. a 10 metros uno del otro, él me tiraba a mí, yo le tiraba a él, él me tiraba a mí, yo le tiraba a él. Me quedo sin balas. Y pasa mi mamá en el medio, en camisón. Entonces llego al hospital y le digo a los que estaban conmigo, creo que Silvina estaba, mi mujer, y le digo, ¿cómo está mamá? Dice, ¿por qué? Porque pasó en el medio. ¿Le Claro. pegamos? Tu mamá está muerta hace 15 años. Ah, terrible. Y no me pegó ninguna bala, todo alrededor, Claro. y no me pegó ningún balazo. Te estaba Están, cuidando. pero Te a mí, estaba cuidando. Marco Sí. Kipperman, que fue mi maestro de meditación 10 años, una vez me dijo sobre mi hermano, que yo buscaba a mi hermano, está sobre tu hombro derecho. Están siempre sobre el hombro Yo derecho, y toda la yo vida. creo eso. Yo Sí, creo sí. eso. Te vuelvo a decir que no soy una persona que cree en esas No, no cosas. hace falta creer. Soy súper racional y No, no. cero metafísico, pero no sé qué pasó en esta Mirá, última semana, que lo siento todo el tiempo. yo no le creo a los que los llaman y hablan. Yo hablo con ellos. Están permanentemente, están acompañando a mis hijos, a mis nietos, están. Es un ejército de ángeles. Pero bueno, pero hay que seguir porque este laburo, es verdad que yo no creo que el show tiene que continuar, hay que parar.
y después tomar impulso y seguir por ellos, así no que no podía. Por eso yo le agradezco a Lucas y a Ariel y a Diego y a todos, por favor. Porque no podía. Se te extrañó mucho, No podía. Se te extrañó, todos pensamos mucho, en la familia. Me mandaron un montón de mensajes y no era todo amor, de verdad me. Y es lo que se ganaron ustedes. Estoy muy orgulloso de mi papá porque no, yo sabía que era querido, yo sabía que era respetado, pero no sabía la dimensión. Te juro que no sabía. Es una entidad. Pero vos suponés, porque era famoso, porque qué sé yo, porque tuvo picos históricos de rating, vos decís, bueno, debe haber mucha gente que lo quiere. Yo vi algo impresionante. ¿Y sabés lo que más orgullo me da? Los laburantes que me escribieron. Claro. Suponete, no sé, la maquilladora TC que me escribió y me dijo, yo te conocía, como vos se ves de rulito, como me decís siempre. Como todos, que las calabró, todos se criaron con nosotros, yo siempre decimos lo mismo. Yo chofer de tu papá, no sé, 3 años, yo soy el portero del EPAR. Y digo, eso es lo que mejor me hizo. Laburantes, sí, ¿no? tipo de a pie que lo querían mucho. A mí cuando me preguntaban, yo era el tío rezongón, que veías en los pasillos siempre, sí. Pero que un día te hizo un agujero, porque tremendo. Buscabas en los pasillos y no estaba. Pero bueno, igualmente tenemos para, no es consuelo, pero por lo menos en estos momentos donde uno tiene bronca, no tenemos a Alberto con estos discursos que espero que analices hoy, sí, claro. Que este último que fue una pieza literaria. Dios mío. Entonces, sí, Dios mío. Te llenan de paz, ¿viste? Sí. Por suerte te dan letra para seguir. Nos da muchas ganas de seguir en el país y muchas ganas de seguir luchando por la Argentina, de ver que estamos muy bien conducidos. No, pues en eso quédate tranquilo. Vamos a hablar de eso. ¿Tu hermana? Mi hermana. Porque pobre, muchos no preguntaban por tu hermana, muchos saben que está. Mi hermana es la que más golpeada está. Sí, claro. Porque mi hermana es la que más golpeada está. Ah, claro. Porque mi hermana es así y es la que. Pero lo tiene Alexis y estoy yo y está mi mamá y estamos todos. Y está Mica. Vos sabés que Mica es mi mujer. Sí, la conozco. Y sin Mica, yo me hacía percha, ¿eh? Pero me caía, no me levantaba más. Mica es una leona. Es una leona. Yo ya sabía porque me casé con ella, pero encontré en ella la compañera definitiva. Claro. O sea, me ve que claudico un poco, me levanta, me agarra, vamos todo el tiempo. Obviamente, dándome mi espacio y dejándome solo cuando necesito estarlo, pero sin ella me caía y no me levantaba más. Entonces, nada. Bueno, te terminé contestando por mí, me preguntaste por mi hermana. No, bueno, es todo de la familia. Mi hermana está ahí y la tenemos que bancar mucho y cuidar mucho porque, nada, hay que cuidarla. Hay gente que lo sufre de una forma. A mí, mi hija me costó, después de la muerte de la mamá, me costó 2 años de sangre, sudor y lágrimas. Sí. Porque hay gente que el duelo, vos y yo y tu papá, tomábamos las cosas para adelante. Y sí. Hay que laburar. Pero hay gente que se queda ahí y se queda paralizada. Es así, somos una familia así. Algunos, igual, yo si era por mí me quedaba en la cama. No. Yo estaba tapadito no quería salir, pero dije, bueno, No queremos. Tampoco puedo hacer eso. Y en un momento yo dije, ¿qué voy a hacer? Si esto es lo que me gusta. Y además yo pensaba, ¿qué hubiera querido mi papá? Pero tu papá, al otro día. Me caga pedo si me quedo en la pero cama. Pero al otro día te hubiera dicho, dejá de hinchar las pelotas en el canal. Dejá de hinchar como seas pelotudo, andá a trabajar. Dejá de, no seas vago. Y me di bien. Sí, ¿Cuánto hiciste? ¿Cómo estamos? Bueno, heredaste el amor que teníamos por tu papá con vos, de corazón, y estamos. Te agradezco un montón. Chao, gracias. Gracias, Babi. Hasta mañana.